Muy buenos días, yo soy la profesora Judith Amador Martínez de la Secundaria Técnica 33, Rafael Ramírez Castañeda. Nos acompañan mis alumnos Dante Ortiz, Alondra Martínez, Michelle Carmona, Alejandra García y Alberto Diana. Y vamos a presentarles una práctica de laboratorio de tercer año de química titulada Métodos de separación de mezclas. Buenos días, para empezar la práctica de laboratorio, tendremos que saber qué son las mezclas. Las mezclas consisten en dos tipos, las heterogéneas, que son, sus componentes son fáciles de distinguir como un cóctel de frutas o una ensalada. Y las homogéneas son aquellas que no podemos distinguir, como agua con sal o agua con aceite, no, con alcohol. Para la primera empezaremos con un método heterogéneo, el cual consiste en el cual se llama cromatografía en papel, para el cual utilizaremos papel filtro, una pequeña porción de agua, tintas base agua. Para empezar este método, utilizaremos un vaso precipitado en el cual pondremos una porción de agua no mayor a 1.5 centímetros de altura. Y en el papel filtro pondremos pintura de base agua, el cual después pondremos en el vaso de precipitado. Continuamente dejaremos reposarlo unos segundos en el vaso, mientras tanto pasaremos a otro método. El método que voy a trabajar es la cristalización y los materiales serán cloruro de sodio, sal, agua, un vaso de precipitados y un agitador. Para comenzar se pondrá una bastante cantidad de cloruro de sodio en un vaso de precipitados. A esto le llamamos solución saturada. Junto con agua. Se mezclará durante unos segundos. Se pondrá en el vidrio del reloj. Se pondrá
en la parte superior del vaso de precipitados y lo dejaremos ahí durante unos segundos para que sea evaporada el agua. A continuación les mostraremos la decantación. Bueno, mi tema me tocó la decantación. Es un método de separación de sólido a un líquido. Los de sólido aprovechando las diferentes densidades. Los materiales que utilizaremos será arena, un vaso de precipitado, agitador y agua. Lo primero que haremos será echar agua al vaso de precipitado y agregar 2 cucharadas de arena al vaso y agitar. Esperaremos unos minutos hasta que la arena se siente en el vaso de precipitado o que queda abajo y por lo mientras pasaremos a la filtración. Bueno, ahora hablaremos del método de la filtración. Este método nos permite el separar un líquido de un sólido insoluble en él. Para esto necesitaremos tierra de jardín, agua, papel filtro, un embudo tallo largo, una probeta y un agitador. Primero se mezclará la tierra de jardín con el agua y lo dejaremos reposar unos minutos. Mientras mezclamos la tierra de jardín con el agua, colocaremos el papel filtro en el embudo tallo largo, para después echar la mezcla de la tierra de jardín y el agua por él. Ahí podemos observar cómo el agua anda cayendo hacia por la probeta, mientras que la tierra de jardín se va a quedar en el papel filtro. Y por lo mientras vamos a pasar al método de magnetismo. En este método se necesitará los siguientes materiales: madura de fierro, azufre y madura de fierro, imán. Se vaciará en el mortero azufre y fierro. Se mezclarán los dos elementos, los dos componentes. Ya. Durante unos segundos. Se acercará el imán pasándolo sobremente entre las fierro y el imán, haciendo que el imán atraiga al fierro y el azufre completamente. Ahorita pasaremos con el método de decantación. Ahora será el embudo de separación, donde utilizaremos un embudo de separación, aceite y agua. Se vertirá una porción de agua y aceite en el embudo de separación. Y vamos a ver que se está llenando el embudo con el agua.
y ahora se le vertirá el aceite. Este se tendrá que agitar durante unos segundos para que se mezcle y podamos ver el efecto que tiene para separar el agua y el aceite. Ahora pasaremos al método de decantación para ver cómo vamos. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, estaba revuelto junto con con agua y con la tierra y el vaso de precipitado. Y ahorita ya vemos que el agua se está separando de la tierra, ya la tierra está abajo, y lo pasaremos cuidadosamente a un vaso de precipitado. Esto va a hacer que la tierra se quede abajo del vaso de precipitado y el agua se vaya cayendo al anterior vaso para ver la separación. Con esto quedaremos la cristalización. Bueno, este es el de cromatografía, donde podemos ver que ya donde dejamos el punto, que está aquí abajo, ya está en la parte superior. Bueno, ya va a llegar a la parte superior. Entonces, podemos ver que sus componentes ya fueron separados y son diferentes colores al color que ya teníamos antes. Bueno, ahora seguiremos con la cristalización. Esta cromatografía demuestra entonces que se pudieron lograr separar los componentes de la tinta base agua, y también este método se utiliza como identificación. En el método de cristalización podemos observar que el agua ha sido evaporada y han quedado los cristales de sal. Es un método de separación el cual ayuda a separar los líquidos con los sólidos. Y a continuación veremos el método que habíamos visto de método de separación de embudo. Ah, bueno, ahora vemos que el agua y el aceite pues ya fueron separados, y con el embudo de separación que tiene una llave se separará del agua del aceite. Ya, ciérrale. Ahora, como podemos ver, el aceite quedó en la parte superior en el embudo y el agua quedó en la parte de abajo. Con esto concluimos la práctica de laboratorio. Muchas gracias. Bueno, aquí los chicos y la profesora ya nos presentaron la práctica de laboratorio que nos trajeron el día de hoy. Y bueno, ya nos presentaron los métodos de separación. Pero chicos, platíquenme, dentro de esta práctica que han hecho de laboratorio, ¿qué les ha llamado más la atención? ¿Les gusta? ¿A veces les hace un poco complicado? Platíquenme un poquito acerca de esto. Podemos ver que el agua se evapora y nada más queda el cristal, bueno, el cloruro de sodio en el vidrio. Es ahí esto. Nos está enseñando. Entonces, ¿qué te gusta? Pues así dije, pues, ¿cómo es posible? Y yo esto no lo sabía, entonces se me hace muy interesante. ¿Alguien de ustedes qué método les gustó más de esta práctica? A mí me gustó más el de cromatografía en papel. Porque si vemos a simple vista, los plumones tienen una tinta, pero cuando vamos viendo en la cromatografía, vemos cada uno de sus componentes y podemos observar que no solo es una, sino varias, hasta llegar a la conclusión. ¿Y alguien más, chicos? Platíquenme qué otra, bueno, a ti, por ejemplo, ¿qué método de separación fue el que te gustó más o te llamó más la atención? A
mí me gustó también el de el que yo hice, que fue el de azufre, que fue el de azufre con limadura de fierro, que fue con limadura de fierro, que tienen que extraer el imán lentamente, despacio, pero se atrae al imán. O sea, al momento de mezclar es cuando se revuelve la combinación, sí, y sí, con el imán es que atrae las cosas, ¿verdad? ¿A ti? Yo estoy de acuerdo con mi compañera Diana, el de los puntos de cromatografía, porque vemos todos sus componentes, no que ya solo no tiene un solo color, sino vemos los componentes que da el color, por ejemplo el azul, el morado. Los colores que lo componen, ¿verdad? Tú, compañera, ¿cuál es el método que te gusta más? Me gusta el método de filtración, ya que al mezclar la tierra con el agua ya no se puede separar más fácilmente. Y con la ayuda del papel filtro, la tierra se queda ahí, y el agua se pasa por la cubeta. Okay. Bueno, ustedes ya son de tercero y bueno, obviamente son, están viendo esto de química. ¿Recuerdan, aparte de esta de esta práctica donde nos presentaron diferentes métodos de separación, alguna otra que les haya llamado la atención de este laboratorio de química? Pues la verdad es que las densidades de cómo se forma un elemento, ¿no? Y, o sea, los sólidos, los líquidos, en cómo podemos hacerlos o así. Entonces, ¿cuáles son sus partículas, sus electrones? Eso es lo que hemos visto ahorita en el laboratorio. Bueno, chicos, ya que ustedes están casi a punto de salir, ¿qué es lo que más les ha gustado de esto, de esta materia de química? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? Podría decirse que los componentes, o más bien los electrones, porque vemos una partícula, por decirse así, una como un objeto pequeño, y vamos identificando qué muestras tiene o qué es adherible a ello. Y en las mezclas que acabamos de ver, si por ejemplo ahorita que nosotros ya vamos a salir, no queremos una carrera de relacionada con esto, nos va a ayudar, ¿no? En esto pues es divertido y tiene un aprendizaje bueno, ¿no? Bastante bueno, yo creo que a todos es cuando a veces nos damos cuenta de las cosas que se pueden realizar o de las cosas que realmente existen y se combinan para hacer ciertas funciones que a veces en la vida cotidiana las ocupamos o las vemos, pero ni siquiera nos damos idea de que realmente lleva algún compuesto químico. Y usted, profesora, ¿qué nos puede decir de esto de trabajar ya con los chicos que están de salida? ¿Cómo los ve? A veces los ve entusiasmados o le dicen, profesora, queremos aprender otra cosa, o profesora, hay que hacer esto u otro. ¿Cómo los ve a los chicos? Cuando uno da todo nuestro esfuerzo a los alumnos y ellos también demuestran, ahora sí que teniendo interés al aprendizaje, son innovadores a veces en algunas cosas, se les pide alguna actividad en los cuadernos y ellos plasman también sus conocimientos, pero también plasman ahí su propia personalidad. Y como les he dicho, la ciencia pues siempre está en constante innovación y la tecnología también está cambiando y ellos tienen que estar en constante estudio para poder entender así la ciencia. Bueno, ya lo dijo su profesora, espero que pues hagan caso a sus palabras y bueno, ustedes que ya son de tercero, igual no hagan caso omiso de ellas para que se lleven una buena lección de esta materia y no solo de esta, sino de todas las materias que cursaron en esta su escuela. Espero les haya gustado venir al día de hoy con nosotros, chicos. Y bueno, antes de despedirnos, como ya es costumbre, vamos a empezar a mandar nuestros saluditos. Empezamos de ese lado, compañera, por favor. Yo quiero mandar un saludo a todos los de la 33 y a nuestros profesores que nos han ayudado mucho. Yo igual un saludo a los de la técnica 33, a la maestra Judith, que gracias a ella estamos aquí, y a nuestra maestra Anel.
Pues yo a todos los saludos de mis compañeros maestros de la Escuela Técnica 33. Yo le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de la Técnica 33, a mi director, a mis maestros y especialmente a mi mamá. No, yo le quiero dar unos saludos a mi profesora Judith y a todos los alumnos de la 33 y especialmente a los de tercero A. Yo quiero mandar saludos a nuestro director de la escuela, a nuestra maestra Judith, que no, si no fuera por ella no estuvimos aquí, acepto. Corra la melancolía. A mi mamá y a mi familia que me dieron el apoyo y nada más de mi escuela. Bueno, ya escucharon los saludos de los chicos. Espero les haya quedado una bonita experiencia de haber venido aquí con nosotros en DGSTV antes de que se vayan de su escuela, chicos. Espero lo hayan disfrutado y el día de mañana van a poder ver su video ahí en YouTube. Recuerda que nos encuentras como DGS Media Educativa. Y bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos donde ellos son las estrellas. No me puedo despedir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es el director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues, que ya iniciamos con papás participando. Nos vemos en un rato. Adiós.